nos encontramos en Estepona y estamos además en pleno centro de Estepona y en primerísima línea tenemos ahí el mar que nos despista, además que queremos mirar el mar. Este es un apartamento precioso que ha acondicionado de la forma más lujosa que podemos ver, con todo, los muebles, cocina, todo equipado solamente para vivir, para habitarlo. Es una maravilla. Vamos a hablar con el señor Michel, que es el promotor, ¿no? Sí, buenos días, bienvenidos. Gracias, bienvenidos aquí. ¿Sí? Bueno, cuéntame un poquito cómo ha surgido este proyecto. Es quizá lo más demandado, vivir en el centro, no tener que coger el coche y vivir aquí en Estepona, en esta demandada. Sí, eso fue una oportunidad, poder comprar las dos últimas plantas de este edificio que está en el centro de Estepona, pero en primera línea, y para hacer dos apartamentos de lujo, ¿eh? Una quinta planta, con la cual estamos ahora en este momento, y la sexta planta, que es un ático, ¿eh? Con un solarium y un jacuzzi grande. Bueno, y efectivamente hay una gente que busca este tipo de apartamento para tener todas las comunidades aquí a pie de casa, ¿eh? Y sin haber que coger un coche para ir a hacer compras o todo lo que uno necesita, que sea farmacia, médico, banco, etcétera. Sí. La verdad es que hoy por hoy, yo, según he hablado con otro sector inmobiliario, que es el lujo lo que se está demandando. Las personas están invirtiendo en cosas lujosas, en propiedades pues como de estas características, ¿no? Es por eso su visión de haber hecho este apartamento. Sí, creo, sí, hay una clientela que viene de Marbella, quizás, y que prefiere estar en Estepona porque más tranquilo, que quizás el centro de Estepona también está de una maravilla, perfectamente renovado, y Estepona sí se ha convertido en un lugar muy buscado por este tipo de clientes extranjeros, que son escandinavos, que pueden ser alemanes, belgas, franceses. Pues vamos a hablar un poco de este apartamento, que es el que no encontramos, y también, si quiere, el del ático, para ver cuántos metros tiene, cómo se ha acondicionado todo. Este apartamento tiene 260 metros, es bastante grande, con tres habitaciones y tres baños, y una terraza de 25 metros, frente al mar, como pueden ver, y está totalmente acondicionado, con una cocina totalmente equipada, y también hemos escogido amueblarlo y decorarlo totalmente, para que la gente que lo pueda ver en sus condiciones para vivir, la gente, que una persona, una familia, una pareja interesada por este apartamento lo puede vivir mañana en el apartamento si quiere, está listo para vivir. La verdad es que se siente que hay uno muy a gusto. Tenéis tres dormitorios, pero bueno, fijaros la cocina, que es una isla, sí. Y que bueno, se ve muy cómodo también, ¿no? Para hacer una vida cómoda aquí, ¿no? Sí, es un apartamento que se puede hacer la vida aquí, se puede vivir al año aquí si uno lo quiere, no es solo un apartamento para veranear, es verdaderamente un apartamento para vivir, ¿eh? Claro. Y tenemos que hablar también, vivimos en el centro y tal, creo que habéis pensado en todo, y también contáis con aparcamiento para la persona que quiera comprarlo con su parking. Sí, sí, tiene un aparcamiento aquí justo abajo, puede, si una persona lo desea, comprar un segundo aparcamiento, porque a veces este tipo de familia tiene dos coches, entonces sí se puede comprar un segundo aparcamiento, entonces tiene todas las comunidades verdaderamente aquí. Sí, es una maravilla, enhorabuena. Bueno, no sé si preguntarle el precio. El precio de... pues tal como está aquí amueblado y decorado, 1.950.000 euros. O sea, que para recibir la llave y ya instalarse sin tenerse que preocupar de nada. Y disfrutarlo, ¿no? Sí, perfectamente. Bueno, enhorabuena, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias.